Exigen sindicatos 40 horas laborales y profesionalizar la clase trabajadora en mensaje previo al desfile. Tendrá Cajeme más empleos con nuevo parque industrial, asegura la marca Cano. Piden peatones seguridad vial frente a la central de autobuses en Ciudad Obregón. Cierra abril con 28 homicidios dolosos en Cajeme, superior a los que se registraron el mes anterior. Hoy es primero de mayo. Los trabajadores de la CTM se unieron para conmemorar el Día del Trabajo y se organizó, como cada año, este desfile. Efectivamente, avanzó, le decía, por parte de sindicatos y gremios en la sede ubicada por la calle No Reelección en la CTM. Desde este sitio, los trabajadores marcharon por las calles principales con los estandartes y las pancartas, cada sindicato mostrando demanda. Precisamente este Día del Trabajo. Sobre el tema, Luis Acosta Cárdenas, secretario general de la CTM, dijo que la idea es reafirmar la importancia del trabajo digno y honrar los logros alcanzados a lo largo del tiempo. Es importante mencionarlo, muchachos, puesto que muchos de nosotros nada más decimos: ah, llegó el sindicato, me invitó al desfile y yo voy por la pachanga, la verdad. O me van a decir que no. Pues miren, muchachos, es importante esto. El jornal que tienen ustedes de 8 horas es lo que maneja este día, o es la importancia de este día. Nació un primero de mayo de 1886. Bueno, pues esas fueron las palabras, le decía, del líder sindical de la CTM, Luis Acosta Cárdenas, que a propósito, la CTM ha mostrado abiertamente, bueno, el estar acompañando a algunas fórmulas al Senado de la República y en general a la Cuarta Transformación y a Morena en este estado, ¿no? Por lo tanto, pues había expectativa de cuál iba a ser el mensaje de los líderes, precisamente un día como hoy, primero de mayo, en el sentido de que el gobierno en turno, bueno, pues es el gobierno que efectivamente ellos están apoyando. Que de inicio, el primero de mayo, bueno, es este día donde se reivindican los avances laborales, se recuerdan los trágicos sucesos de Chicago, en pleno auge de la revolución industrial, y la idea, bueno, era reclamar, exigir a los empresarios jornadas laborales dignas y además una reivindicación de miles de obreros, ¿no?, que solicitaban esto en 1886. En ese entonces exigían a los empresarios una jornada laboral de 8 horas diarias. A propósito del tema, a propósito de las horas laborales, esta mañana en la CTM se tocó el tema de las 40 horas laborales, las pensiones y las guarderías de tiempo completo, además de la profesionalización del personal. Estas fueron parte de las exigencias. Esto es lo que dice Manuel Montaño, líder de los pequeños comerciantes en Ciudad Obregón. Y la verdad, les decía yo que siempre veníamos el primero de mayo a conmemorar, no a festejar. Le digo que ya hay pretexto para festejar. Ya las vacaciones son realidad. Ya las tenemos, ya las gozamos. Y eso es un triunfo. Hay que reconocérselo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hoy dice la CTM en otro tono totalmente diferente, ¿no? Habla sobre un ambiente de festejo, de celebración por este primero de mayo. Hablan de logros alcanzados que tienen que ver con este gobierno en turno. Le decía, había expectativa, ¿no? A ver cuál era la forma en la que se iban a posicionar precisamente al día de hoy. ¿Usted qué piensa sobre el tema? A propósito, esto era lo que decía esta mañana el alcalde con licencia en Cajeme, candidato por la reelección, Javier Lamarque. 1,5 millones de metros cuadrados de recarpeteo y pavimentación en 2 años y medio.
más de lo que se le ha hecho en 10 años anteriores. Y vamos a continuar, porque ahora vamos por colonias y por comunidades también. Y también estamos avanzando en el empleo público y tenemos que seguir avanzando en seguridad, en traer empleos a Cajeme. Ya se está construyendo el segundo parque industrial en la historia de Cajeme. 20 naves industriales de 10.000 metros cuadrados cada una. Quiere decir nuevas empresas, más empleos, ingreso y bienestar. Ahí estaba precisamente en la CTM, bueno, pues prácticamente toda la planilla que acompaña a Javier Lamarque Cano, ¿no? Por la reelección estaban los candidatos a las diputaciones locales, a la Diputación Federal, por mencionar solamente algunos. Esto ocurrió esta mañana. Le doy la bienvenida, me da muchísimo gusto poder estarle acompañando, su servidora Sofía Ortega. Eso es el resumen de Grupo Medios Opson, ya iniciamos, qué bueno que está con nosotros. Oiga, y en otro tipo de información, en Sinaloa los productores mantienen manifestaciones, esto con respecto con inconformidades que tienen en relación al tema del campo y el gobierno federal. Sobre el tema se habla de protestas ante los precios acordados en el maíz que se consideran insuficientes. Incluso los organismos del sur de Sonora ya han mostrado su solidaridad. Sobre el tema, Alberto Vizcarra, representante del Movimiento Ciudadano por el Agua, decía que con la voz de la mayoría de los productores agrícolas del sur de Sonora, bueno, la idea es dar este apoyo a esta lucha para mejorar en un futuro al campo. Mencionó que el mensaje que están dando con los actuales precios es de destrucción del campo mexicano. Reiterar este apoyo a los productores de Sinaloa y demandar junto con eso pues que se corrija esta política, que se atienda el mercado nacional, que se revise el Telecante NEC en materia agropecuaria, con énfasis especial en la política de precios hacia los granos básicos, porque es insostenible que esta política continúe, insostenible para los productores y insostenible para la economía nacional. Finalizamos el mes de abril. Durante este periodo se registraron un total de 28 asesinatos en este municipio. Esto significa que con relación al mes de marzo, escuche usted esto, hubo un incremento del 21.4% con respecto a los homicidios. Durante este periodo, la mayoría de los crímenes se cometieron con proyectiles de arma de fuego. Comparativamente con marzo, el mes de abril, bueno, fue un mes mucho más sangriento para el municipio de Cajeme. A propósito de este tipo de temas, el día de hoy, a las 4 de la mañana, una persona fue baleada en el fraccionamiento Las Brisas, sobre la calle Bahía de la Paz, entre Océano Atlántico y Océano Pacífico. El afectado fue auxiliado por elementos de la Policía Municipal, quienes lo trasladaron a un hospital. Se trata de Miguel Alberto, de 28 años de edad. Y también durante las primeras horas de hoy, un joven fue asesinado en un barrio del poblado de Bicam, otra vez en los pueblos yaquis. El crimen ocurrió a las 4:30 de la mañana en un lugar conocido como barrio La Curva, en esta comunidad indígena. Fueron fuentes policiales quienes revelaron que el occiso respondía al nombre de Omar Alejandro, de apenas 21 años de edad. Y esto no es todo, o sea, empezamos con todo, ¿no? Este mes de mayo, lamentablemente, esta mañana a las 9:30 en la colonia Real de Sevilla, un hombre murió, otro resultó herido tras enfrentarse con personal de la Secretaría de la Marina. Se dio un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México y sujetos en las calles San Nicolás y San Daniel. En este sitio, además, quedó un vehículo sedán modelo 2018 impactado contra un poste de concreto.
Lo que tenemos sobre lo que ocurrió el día de hoy es que se encontró, además, el cuerpo, a propósito de este enfrentamiento, de un hombre identificado como José Pablo, de aproximadamente 30 años de edad. Le decía, un hombre murió, otro más resultó herido tras enfrentarse con personal de la Secretaría de la Marina Armada de México. No tenemos mayores detalles precisamente de cómo ocurrieron los hechos esta mañana. Y de los temas que más necesita este municipio, sin duda, el asunto de la reforestación. Esto es lo que lograron Constellation Brands y voluntarios. La creación de nuevos espacios florales, reforestación, así como la colocación de hoteles para insectos polinizadores, formaron parte de las actividades que las y los voluntarios de la empresa Constellation Brands realizaron en el Parque Lineal Meridiano. Fueron más de 50 personas las que participaron en los trabajos del proyecto que encabeza la Fundación Ambiental del Valle del Yaqui, a la que Constellation Brands ha apoyado ya con anterioridad, siendo primero el proyecto de la reforestación y limpieza de la carretera internacional sur. Con el paso del tiempo, se sumaron a la creación del Parque Lineal Meridiano, donde ya se ha tenido varios grupos que han ayudado a reforestar y limpiar. Así lo explicó Carmelita Pablos, gerente de la fundación. Este mes de abril se realizó una jornada de reforestación donde se plantaron 500 plantas regionales para la creación de un ecosistema formado por árboles y arbustos propios de la localidad. Muchas de estas especies son especialmente polinizadoras, lo que permitirá que en el transcurso de unos meses este espacio se convierta en un ecosistema especial. Con esto, Constellation Brands reafirma su compromiso por involucrar a los colaboradores, hacer agentes de cambio y concientizar a la comunidad acerca del cuidado del medio ambiente, con la finalidad de asumir corresponsabilidad y contribuir a crear espacios que hagan la diferencia en el día a día de las operaciones, las personas, la comunidad y el planeta. Para Grupo Medios Opson, Clara Aragón. Enhorabuena, por supuesto, y además, evidentemente, a los voluntarios que se unieron a estas iniciativas, que, bueno, tanto nos urgen, ¿no?, que tienen que ver con la reforestación de este municipio. Con esta información, nosotros llegamos a la parte final. Esto fue el resumen de Grupo Medios Opson. Su servidora, Sofía Ortega, a nombre de este equipo de trabajo, le agradezco. Le deseo que siga descansando y que siga disfrutando de este primero de mayo. Mañana lo espero a la misma hora. Usted ya está informado.